cuéntame. Y ya vámonos con Mayela Laguna, la mujer de Luis Enrique Guzmán, que después de que ayer salieran unos audios en donde Mayela le confirma a una amiga, que ya no es amiga porque vimos que es una chismosa traicionera y que anduvo regando los audios a TV Notas, pues ella acepta que Luis Enrique sí se la moqueteó, que el día que tuvieron problemas por unos audios de TV Notas, donde pues Mayela sale hablando de la familia Luis Enrique, que llegando a la casa Luis Enrique se la moqueteó toda, pues ¿qué creen? Mayela ya da la cara, y esto fue lo que dice y explica, y da a entender que sí, o sea, en ningún momento niega que Luis Enrique no le hizo nada, al contrario, ella con este video confirma que Luis Enrique sí le dio sus moquetazos. Vamos a ver. Donde estoy enojada y salgo hablando mal, no mal, sino salgo contando lo que pasó entre Luis Enrique y yo a una muy amiga que pensé que era mi amiga y me traicionó. Yo no conocí esa palabra de traición hasta ahora. Y lo único que puedo decir es que estaba yo muy, muy, muy enojada. Hubo un enfrentamiento entre los dos muy fuerte. Pero son cosas que se tienen que arreglar entre parejas. Las separaciones son muy duras, más cuando tienes hijos y ahora más cuando es público. Estamos él y yo llegando a acuerdos para poder estar bien y para poder cada quien tener el derecho de estar con nuestro hijo como se debe de ser. Ahorita está viviendo con él, pero sí estamos haciendo, ya por fin llegando a acuerdos. Sí trabajo en la pizzería, que sí me la dejó Luis Enrique, y le estoy sacando adelante como yo puedo, como la mejor manera que se pueda hacer. Claro que hemos tenido enfrentamientos fuertes, pero esos enfrentamientos fuertes que hayamos tenido son únicamente nos corresponden a nosotros dos. O si nos vamos por la vía legal, en la vía legal, o lo que sea. Les pido de la manera más atenta a todos los medios de comunicación que por favor no me vayan a entrevistar a mi lugar de trabajo, porque no voy a dar ninguna entrevista. Los audios, de lo único que puedo decir, y como lo he dicho, es que cuando uno está enojado, dice cosas sin pensar y dice cosas, pues, sin pensar, y más cuando se lo estás confiando a una de tus mejores amigas. Yo ya de verdad no quiero salir en ningún lado. Este es mi último video, bueno, y el único que he hecho, y de hecho ya me voy a salir de las redes sociales. Porque yo no, ni pretendo ni quiero ser famosa. Lo único que quiero es que me dejen de hostigar, de seguir, porque me toman fotos en todos lados. Ay, chicos, yo creo que cada vez que Mayela Laguna sale haciendo un video, la riega más y hunde más y riega más el tepache y hunde más la situación. Porque yo la veo muy atemorizada, yo la veo incluso como que a lo mejor la tienen como presionada, como de que vas a salir a decir esto. Yo la verdad la noto muy, muy asustada, la noto nerviosa. Efectivamente, en ningún momento niega que Luis Enrique le hizo algo, que eso también se nota en el video. Entonces, ¿qué está pasando en el matrimonio de Mayela Laguna, Luis Enrique Guzmán? O sea, hay una situación ahí complicada, chicos, y ahí están los focos rojos, ya están los, ¿cómo se llama? Ahí están las situaciones en las que podemos darnos cuenta que Mayela, pues, híjole, no sé bien qué es lo que estoy viendo. Ahora, la traición de la otra persona, de la amiga sacando los audios, ¿por qué lo hace? ¿Cuál fue la razón por la cual traiciona hacia Mayela? O sea, en verdad, Mayela dice que sigue trabajando en la pizzería. Yo creo que la cambiaron de sucursal para que ya no fuéramos a preguntarle, porque siempre estábamos allá afuera de la pizzería preguntándole ahí. Pero mira, le hacían el gasto, le hacían ahí la venta a la pobre Mayela, porque los reporteros iban a la pizzería a cubrir, chicos, y les daba hambre y pues comían en la pizzería, o sea, le consumían, entonces le convenía a Mayela que ahí estuvieran los reporteros, hombre. Pero bueno,
Ajá, claro, ahí estamos, ahí pícame. Yo también me iba allá a las guardias. A los Starbucks de los aeropuertos, cuando me tocaba ir a hacer guardias, ¿cuánto dinero no les dejé? Me echaba desde 3 cafecitos, panecitos, o sea, en verdad son los más beneficiados los que tienen ahí negocios. Pero bueno, ya hablando en este tema más serio, pues sí, definitivamente hay una situación ahí complicada y se le puede ver a Mayela muy asustada, se le puede ver atemorizada y que como que muy estudiado lo que está diciendo. Yo de todo corazón espero que un día se envalentone y cuente la verdad, porque es muy, muy notorio que no la está pasando nada bien. Pero esa es la pizzería, la única sucursal, ¿no? Ani Amaro, pero acuérdate que la estaban desmantelando. ¿No te acuerdas un día que fuimos y que la estaban desmantelando? Porque seguramente ya la han de haber cambiado de domicilio para que ya no fuéramos ahí los de la prensa. Pobre señora, se va asustada y amenazada. Quizá ya le quitaron a su hijo, Anita MB. Bueno, en el video comentó que el niño está con Luis Enrique, no está con ella. El niño está con Luis Enrique, no está con ella. Pero bueno, qué poca que le regresen a su hijo, exactamente. Ay, Dios mío. Luego dice Elizabeth Lemus, eso de enfrentamientos fuertes significa que sí se han agarrado a moquetazos, yo también creo que sí. En fin, todas las mujeres, por favor, que estén viviendo una situación así de triste, levanten la voz, sé que no es fácil, pero con tu amigo, ¿quién te maltrata? ¿Luisa o Gaby o Jimena o la maestra o quién te maltrata en el programa roto? Ay, todo, no, yo no te maltrato, ingrato, no es cierto.